Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a mi canal y en este video te voy a estar enseñando a tejer paso a paso este calcetín o media en talla de adultos. Le sirve perfectamente a una talla 36, 37, 38 y 39. La verdad es que es una talla estándar de adultos y le va muy bien a esas medidas. De todas maneras, por el tema de tallas más pequeñas o tallas más grandes, yo les voy a estar enseñando a medida que avanza el video. Así que bueno, les quiero mostrar primeramente cómo se ve la media. Realizamos este elástico en la parte de acá arriba. Se puede usar de las dos maneras, así y también con el doblez hacia abajo. Eso depende del gusto de ustedes. Entonces, ya les quiero mostrar el paso a paso de la media. Vamos a pasar a la lista de materiales. Tenemos aquí los principales materiales que vamos a estar utilizando para elaborar la media. Como pueden ver, tenemos aquí esta lana que es delgada. Vean su textura, allí pueden apreciar bien. Estaré utilizando estos dos colores. Como pueden ver aquí, miren, el rosado va a ser para la parte de acá y el beige va a ser para esta parte que está aquí, para el talón y la parte de la punta. Esto en realidad es opcional. Si ustedes quieren, pueden utilizar un solo color para todo el calcetín y les va a quedar bien. Lo importante es, bueno, que hagan la misma cantidad de puntos para que así les quede igual que la mía. Ya después, si ustedes quieren variar con colores, combinaciones, lo pueden hacer. Y también voy a estar utilizando el gancho de 3.0 milímetros. Vamos a comenzar con este color que va a ser para realizar la parte esta de la punta, esta de acá. Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado. Vamos a realizarlo así, de esta manera. Luego que ya tenemos el nudo deslizado, vamos a realizar aproximadamente unas tres cadenas. Uno, dos y tres cadenitas. Vamos a hacer cuatro cadenas. Entonces voy a insertar aquí, miren, en el primer punto cadenita y voy a hacer punto deslizado. Como pueden ver, me queda allí ese hoyito, ese arito chiquitito. Ahora voy a tejer dentro de ese arito y vamos a comenzar haciendo una cadena. Luego que tenemos la cadena, entonces voy a empezar dentro del arito a tejer puntos altos. En total tienen que ser 12. 1, 2, 3 y 12 puntos altos. Tenemos 12 puntos altos. Lo que vamos a hacer después de esos 12 puntos altos es deslizar en el primer punto alto que realizamos. El primer punto alto, arribita, vamos a deslizar. Y de esta manera tenemos la vuelta 1 de nuestra media. Ahora, para la vuelta 2, vamos a tejer, iniciamos con una cadena. Ahora vamos a agarrar una lazada y en cada espacio vamos a tejer dos puntos. En el primero, dos puntos. Uno y dos. Uno y dos. En el siguiente, vamos a tejer igual. Uno y dos. En el siguiente, igualmente, uno y dos. Y así vamos a continuar por toda la vuelta. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver, ya terminamos esta vuelta 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es deslizar en el primer punto alto que realizamos. Y la vuelta 2 se mira así. Para la vuelta 3, vamos a hacer aumentos cada dos puntos. Vamos a iniciar con una cadena y vamos a agarrar lazada, y en ese espacio, en el primero, vamos a tejer un aumento, que serían dos puntos en ese espacio. Dos puntos en el primer punto. Ahora, en el siguiente voy a tejer uno y en el siguiente voy a tejer uno.
Entonces tenemos un aumento, dos puntos separados y seguimos. Nuevamente con un aumento, dos puntos separados, uno y dos. Y ahora vamos con un aumento, que serían dos puntos en ese espacio. Vamos con un punto solo y con otro punto solo. Entonces, esta será la secuencia que vamos a hacer por toda la vuelta. Y nos vemos aquí al final. Ok, amigos y amigas, ya terminamos esta tercera vuelta. Y lo que vamos a hacer ahora es deslizar encima del primer punto alto. Para la vuelta 4 vamos a levantar con una cadena lazada y vamos a hacer el primer aumento, que serían dos puntos allí en ese primer punto. Ahí está. Ahora vamos a hacer cuatro puntos solos. Uno en el siguiente, dos en el siguiente, tres y en el siguiente, cuatro. Cuatro puntos separados. Ahora vamos a tejer en el quinto un aumento, que serían dos puntos en cada espacio. Y esta sería la secuencia que vamos a repetir siempre. Después del aumento, este que está aquí, vamos a tejer un punto, dos, tres y cuatro. En el siguiente vamos a tejer un aumento. Entonces, esta sería la secuencia que vamos a hacer por toda la vuelta y nos vemos aquí. Ok, amigos y amigas, ya estamos aquí al final de esta vuelta. Vamos a deslizar en el primer punto y ahora vamos con la vuelta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí igualmente iniciamos con una cadena y en el primer punto vamos a tejer nuestro primer aumento. Ahora, los aumentos van a ser cada 6 puntos. Entonces, después de este vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. 6 puntos separados, solos. Entonces, después de ese vamos a hacer el aumento, que serían 2 puntos en ese espacio. Entonces, vamos a repetir 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el siguiente vamos a tejer un aumento. Entonces, esta será la secuencia que vamos a hacer por toda la vuelta. Muy bien, amigos y amigas, ya terminamos esta vuelta número 5. Ahora vamos a hacer la vuelta número 6. Cabe decir que de aquí en adelante, después de esta vuelta 5, ya no vamos a tejer aumentos. Ya este es el tamaño que yo necesito para como si fuera el grosor o el ancho del pie, ¿sí? Entonces me queda solamente una vuelta por trabajar con este color. Entonces vamos a levantar con una cadena y vamos a ir tejiendo un punto en cada espacio. Uno, uno, uno. Y así vamos a seguir por toda la vuelta. Muy bien, amigos y amigas, ya terminamos esta vuelta número 6. 1, 2, 3, 4, sí, esta vuelta número 6 y así es como se ve. Ahora vamos a cambiar de color, ¿sí? Vamos a cambiar de color. Para eso no vamos a cerrar con esta hebra en color beige, sino que nos posicionamos en el primer punto y allí dejamos aparte esta hebra y vamos a añadir el color rosado, que es el que yo voy a usar. Deslizo y ya. Entonces aquí lo que voy a hacer es cortar, voy a cortar esta y voy a anudar aquí estas dos hebras.
para que me quede bien aseguradito. Vamos a hacer una cadena y vamos tejiendo un punto en cada espacio, así como están viendo cómo tejimos en la vuelta pasada. Entonces, desde esta vuelta vamos a seguir tejiendo. Terminan esta vuelta y deslizan aquí en el primer punto alto y luego siguen con otra vuelta. Y así van a seguir hasta tener aproximadamente 17 vueltas contando desde esta primera. Entonces, serían en total, miren, aquí tenemos la media. Y como pueden ver en color rosa, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas. ¿Sí? 11 vueltas en color rosado. En centímetros serían aproximadamente, a ver, 10 centímetros. Si quieren contar desde aquí, serían casi 16 centímetros. Tenemos aquí ya los 16 centímetros, que es lo que necesitamos para empezar a tejer el talón. Entonces, para empezar con el talón, miren, voy a sacar este punto de acá, el punto deslizado, y lo que voy a hacer es que voy a deslizar aquí con el color beige nuevamente. Aquí, y voy a hacer entonces una cadena. Voy a agarrar una lazada y voy a hacer aquí mi primer punto. Y voy a tejer aproximadamente 25 puntos altos, nada más para la parte del talón. 1, 2, 3. Voy a seguir hasta tener 25 puntos altos. Ya tenemos aquí 25 puntos. Así es como se ve ahora. Voy a tejer una cadena, voy a dar la vuelta y voy a tejer un punto en cada espacio. O sea, 25 puntos nuevamente arriba de los puntos que ya están. Y este proceso lo voy a repetir hasta tener 4 vueltas. Ok, amigos, ya tenemos aquí las 4 vueltas. Ahora, para la vuelta 5 vamos a hacer disminución. Entonces, el proceso para la vuelta 5 va a ser tejer primeramente 11 puntos altos, 2, 3, ok, ya tenemos 11 puntos altos. Ahora vamos a hacer una disminución de 3, que sería así: introducimos el punto, el gancho, sacamos solo a la mitad, nos pasamos al siguiente, cerramos solo a la mitad, lazada, el siguiente. Sacamos solo la mitad y pueden ver que me quedan 4 aritos en el ganchillo. Cierro todo junto. Y así es la disminución. Entonces ahora voy a terminar con 11 puntos altos. Ok, tenemos aquí 11 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena. Agarramos una lazada y vamos ahora a tejer 10 puntos altos. ¿Sí? 10 puntos altos para luego hacer la disminución. Entonces vamos a tejer 10 puntos altos. Ok, ya tenemos aquí los 10 puntos. Ahora la disminución va a ser igualmente como la anterior. Igual. Una disminución de 3. Y cerramos. Entonces, ahora cerramos con igualmente 10 puntos. Entonces, van a seguir, terminan y luego repiten otra vuelta. ¿Sí? Entonces, en vez de ya ahora hacer 10 puntos, ahora me van a tejer 9 puntos, una disminución y cierran con 9 puntos. Como les dije, ahora hacemos 9 puntos, vamos a hacer la disminución. Y cerramos. Y ahora vamos a finalizar tejiendo 9 puntos altos. Ok, ya tenemos aquí las 7 vueltas. Así es como se ve. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Aquí está el hoyito. Así se mira de este lado la parte de atrás. Entonces, lo que van a hacer es que hacia atrás lo van a doblar y vamos a cerrar esta punta de acá. ¿Cómo lo van a hacer? Así, miren.
insertan aquí, insertan allí en el primer punto, en este, y van a ir deslizando puntos, ¿sí? Deslizan punto por punto. Cerramos, entonces voy a hacer una cadena, voy a cortar y saco, y así me queda asegurado. Entonces voy a voltearlo de esta manera y pueden ver que se ve así. Ya está. Entonces así es como se ve esto, miren. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, aquí mismo, a un costadito, me voy a posicionar. Y ahora voy nuevamente con el color rosado y voy a ir tejiendo un puntito en cada espacio, más o menos ahí vamos viendo dónde creen que se puedan tejer los puntos, respetando la distancia, sobre todo aquí donde están los puntos altos acostados. Entonces allí van viendo, tejiendo un punto en cada espacio. Aquí en la esquina pueden ver que está ese punto allí. Donde están los puntos altos acostados, pueden hacer dos por cada punto acostado. Entonces ahora pues nada, seguimos tejiendo igualmente por todo alrededor, un punto en cada espacio, igualmente aquí. Tratan de ver más o menos los puntos y así van a terminar. Cuando lleguen aquí, van a deslizar y van a empezar otra vuelta. Y este proceso lo van a hacer hasta tener tres vueltas aproximadamente. Miren, aquí está. Pueden ver una, dos, tres. Así que vamos a continuar. Ok, amigos y amigas, pueden ver que ya hice las tres vueltas. Miren, aquí están las tres vueltas. Aquí están también las tres vueltas. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es el elástico, ¿sí? Este que está aquí lo vamos a hacer. Entonces, para hacerlo es súper fácil, solamente vamos a levantar aquí con 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25 cadenas. Y ahora me voy a regresar tejiendo puntos bajos en cada punto cadena, así como están viendo. Un puntito bajo por cada cadenita y así hasta llegar al último punto. Ok, ya tejimos la vuelta de punto bajo. Entonces ahora aquí miren lo que vamos a hacer. Vamos a deslizar dos puntos, uno y dos. Entonces ahora me doy la vuelta y voy a trabajar es donde quedó mi último punto bajo. Los puntos deslizados no los vamos a trabajar y voy a agarrar es la hebra de atrás. Entonces vamos a tejer un punto en cada espacio hasta llegar al último puntito bajo de esta vuelta. Ok, amigos, miren, aquí está el último punto que me corresponde trabajar. Este último punto yo voy a agarrar todo el punto completo y lo voy a hacer. Hago una cadena, me doy la vuelta y voy a seguir ahora tejiendo un punto en cada espacio. El primero lo cojo todo completo. Los demás sí voy a agarrar es solamente la hebra de atrás. Entonces vamos a seguir hasta el final de la vuelta. Ok, amigos, pueden ver que aquí está el último puntito. Fíjense bien de no hacer los puntos deslizados. Sí, porque si tejen los puntos deslizados, esto le va a crecer, les va a aumentar, se les va a deformar y va a ser todo un caos. Entonces, si todavía como que no saben distinguir bien el último punto bajo, entonces me van a contar todos los puntos asegurándose de siempre en cada vuelta tener 24. Ok, entonces aquí está mi último punto bajo. De aquí me voy a pasar al siguiente punto. No donde deslice, a veces nos podemos confundir con el último que deslizamos porque queda bien pegadito de acá y puede parecer que hay que trabajar allí. No,
Siempre fíjense en ese detalle, vamos a tejer es en el siguiente, a deslizar dos puntos. Giramos y ahora vamos tejiendo un punto bajo en cada espacio. Entonces, esta será la secuencia que vamos a repetir por todo este alrededor. Ok, amigos y amigas, como pueden ver, ya avancé con todo esto. Miren, así es como se ve. Entonces, ya necesitamos cerrar estas dos puntas así. Entonces, para eso necesitamos ponernos por el lado revés, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a venirme por el lado revés. Y para cerrarlo, lo voy a hacer así. Me voy a posicionar aquí donde he quedado con mi última vuelta. Aquí es donde yo quedé con la última vuelta antes de cerrar. Entonces me voy a posicionar aquí, junto bien estas dos partes. Y lo que voy a hacer es que voy a juntarme acá y en el punto del otro lado. Y voy a ir deslizando puntos. De esa forma es como vamos a ir cerrando o deslizando todos los puntos, ¿ok? Entonces, pues nada, vamos a continuar. Después de eso, vamos a procurar esconder todas las hebras con aguja lanera y esta también. La cola de hebra que quede aquí, al final también la vamos a esconder por dentro del tejido. Así que vamos a continuar. Ok, amigos y amigas, ya pueden ver que bueno, está listo el calcetín. Así es como se ve con el doblez hacia abajo. También se puede usar así, de las dos maneras, pero a mí me gusta así, entonces así es como yo lo voy a dejar. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el tutorial de esta media o calcetín a crochet. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También es importante que me apoyes con tu me gusta. Eso es de gran ayuda para mí, así que si puedes y quieres, por favor dale like. Ahora sí, me despido. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Bye.